Analicita. Yo los vi un rato hoy. Los vi un rato hoy en la transmisión de la final del sub-15, tercer y cuarto puesto, después la final. Y por allí me llegaba un mensajito que decía: los muchachos están corriendo. ¿Cómo van a correr si tienen las planillas, muchachos? Por favor. Bueno, no, no era tan así. ¿Ah, no era tan así? No. Estaban las planillas. Sí. Yo le voy a explicar. Pero estaban equivocadas algunas. Bien. Yo le voy a pasar a explicarle. Sí. ¿Se acuerda cuando hacíamos el viejo fútbol de intermedias? Sí, sí, me acuerdo. ¿Se acuerda? Sí. Que digamos, estaba todo, íbamos los profe y anotábamos, bueno, a la vieja usanza. O sea, del 1 al 25 y armar el equipo. Claro. Claro. Y después teníamos a Roberto Ayala. Sí, también lo escuché un ratito. Roberto Ayala. Qué masoquista este muchacho. Una vez que tiene un rato libre, nos escucha a nosotros. Los gustos se los dan vida, ¿te diste cuenta? Claro. Porque, qué tremendo. De vez en cuando también quería saber los otros resultados. No, pero la verdad ha sido una tarde linda, distinta. Donde sabés por qué dice todo esto, para no decir por qué no se van al carajo. No, como aparte viste cuando te están hablando y empiezan mirando el teléfono, sí, porque estaba viendo un resultado buscando, que me dejó, estaba buscando ver qué, no sabes qué decir. Fue una tarde distinta y tenemos que agradecer porque nosotros estábamos situados en cancha de Jorge Newbery. Sí, señor. Donde se estaba jugando este torneo provincial de selecciones sub-15. Sí, genial. Pero también teníamos ojos y oídos en las distintas canchas donde se estaba jugando nuestra Liga Benadense. Y tenemos que agradecerle a todos y cada uno de los amigos corresponsales que nos mandaban la información minuto a minuto. Me tomé el trabajo de cuando llegué a casa les escribía uno por uno agradeciéndole, porque si no hubiese sido imposible. Hubiese sido imposible tener todos los resultados de reserva, de primera, las formaciones de los equipos, y eso realmente se agradece. Se agradece porque había que llenar, no. Se agradece porque... Se agradece porque mientras los muchachos metían formación y todo. Él aprovechaba de aprender los nombres, de ver los números. Y tratar de armar los equipos, ver cómo iba. No, nada era gratis, este saludo y todo eso no es gratis. No, nada es gratis en este programa, en este mundo, en este país y en este planeta y en sus alrededores. Pero la verdad que el agradecimiento no es muy sincero. ¿Viste? Yo lo que me hubiese querido estar 2 segundos para que le dieran las cuatro planillas. De las cuatro selecciones. Estaban hechas en Excel, no, perfecto. Pero vos sabés que la parte es esta. Estaban los dos, él y Jero, sí, que las planillas que le habían pasado, se tomaron el trabajo de pasárselas en papel. Claro. Los nombres uno por uno. Muy bien. Nombres rarísimos. Algunos que no se podían ni pronunciar. Y después que terminó dijeron, no, nos equivocamos de planilla. Así que primero dijeron que se habían equivocado de equipo. O sea, que no jugaba la Cañadense contra la Rafaelina. Creían que era otro. No, después la Cañadense sí era. Pero ese no era la lista de la Cañadense. Entonces hubo que cambiarlos también. Claro. Yo le fui cebando mate. Muy bien. ¿Y sacando la información? Los bizcochos. No. Leía de lo de él y buscaba. Después uno se recibe... En esta te recibí... Te recibí de relato, yo calculo, ¿no? Porque había que pegarle a los muchachos. Pero le pegamos. No mucho, pero... No, le pegamos. Arriba de un 60, un poco menos que Dicharela, pero por ahí anduvo. Yo creo que si Dicharela hizo 81.8, yo hice 82.3. Pero en el último partido, cuando ya le había agarrado la mano. Claro. Bueno. Qué va. Pero se pudo hacer. Pero bueno, se pudo hacer. Y 400 pibes estuvieron aquí en Venado Tuerto, lo dijo el señor intendente. De 18 delegaciones. 18 delegaciones, gran trabajo de la Liga Venadense de Fútbol. Como lo dijo el intendente, ¿no? Un gran equipo de trabajo. Viste que ahora está de moda los equipos de trabajo. Y lo hicieron realmente muy bien. Y bueno, decíamos con Jorge, sobre todo en esta categoría, cuando se entrega el premio Fair Play, está genial. En este tipo de categorías. ¿Quién lo ganó? Y le digo más, lo ganó la Liga Ceresina. Y le digo más,
se entendieron excelentemente bien. Escuche estos dos apellidos. Ay, no. Bigliercho y Morales. Le adelanto que son de la Rosarina. Son de la Rosarina. Ah, uno es volante creativo, el otro es delantero. Sí. Para tenerlo en cuenta. Sí. Bigliercho, no, canallón. No los tengan, ténganlo en cuenta para el futuro. Claro, no, claro. Para llevarlo a ningún club. No, digo. Porque uno es de central y el otro. Digo, claro. Bigliercho es canalla. Es al revés que la selección argentina. Lo podemos llevar a los dos juntos a otro equipo. Claro, Bigliercho es canalla, no Morales. Creo que el de Newell quiere ir a central, de Newell, no creo. Y Morales es de Newell's y el chico Thiago Herrera. De Adiur de Rosario. Y después estaba el capitán Marinelli. Sí. Acompañado por Antonio Sena, el arquero del equipo. De la Rosarina, el número 4 era Navarro, el número 2 Marinelli, el número 6. Bueno, el número 2 nos vamos, terminamos. No, porque cuando él piensa avisar, que yo no me los acuerdo. Y yo me los acuerdo, no, señores. No, para, porque él tiró 3 o 4 de lo que más seguramente nombró durante todo el partido, que fueron los únicos 4 que. No, es que los defensores no nombré mucho. Fueron los únicos 4 que se acordó. Sí. No le tires un quinto, un sexto, porque ya está. No, si quiere le digo González Gómez. ¿Qué quería decir con Marinelli? Con... No, el capitán era Marinelli, el más grande del equipo. Claro. Y como acá, nuestro capitán es Marinelli. Alto. Que no estaría bueno. No estaría. Yo nací para capitán, no para marinero. Déjalo así. Sí. No estaría siendo bueno para patear penales, menos mal que no fueron a penales. ¿Cómo si gane? La puerta para disparar. Pues pregúntele, que no se está grabado. No, nosotros lo que vimos ayer no. Ayer no, hoy sí gané. Ah, bueno. Falta el bueno. ¿Hoy qué fue decisión por penales? Hoy fue 3-3. Tres penales cada uno. Claro, mientras que uno se quemaba las pestañas para conocer los nombres y apellidos de los pibes, los otros jugaban los penales. ¿Sabés que lo que pasa es que un comentarista necesita estar en la posición y saber cómo es ejecutar un penal y tener al arquero enfrente y ver dónde por ahí? Que no es tan fácil. Entonces ahora cuando erran un penal, yo tengo que decir, y bueno, pero a ver, es fácil errarlo, muchachos. Claro. Hay que tener la perspectiva. ¿De quién te va a patear y el que ataja? Era un muñequito de torta, pero bueno. Claro. No, algunos por ahí decían un chichón de piso. Creían que era un jugador de la sub-15. Pero pasa, por sub-15 pasa. Sí. Olvídate, claro. Sí, escuchó bien. Eso pero, que usted dice. Aparte, después lo teníamos al gran converso. También. La verdad que hoy no estuve yo con ustedes, pero han tenido un buen grupo, un gran... Un burrito. Un popurrí. Sí. Tiene que ir a levantar la firma usted para que salga. Y es más, encontré... Hace un ratito me llamó la gente de Jorge Yuri. Sí. Que se olvidaron algo dentro de una bolsa. Sí. Nada más. Sí. Que se lo queden ahí hasta el otro domingo. Bueno, no vamos a meternos... No metan humor negro en una mochila. Bueno, no. Señores... Vamos a meternos en la Liga Venezolana de Fútbol, señores. Nah, esas son las internas del grupo que han trabajado este fin de semana. A esta altura de la noche se acuerdan de todo lo que hicieron. Pero bueno, mañana se acuerdan más. Y no pasa eso. Vamos a empezar a recordar nosotros y a recorrer tabla de posiciones y resultados. Empezamos por los resultados de la máxima categoría de la Liga Venezolana de Fútbol. Y arrancamos por el empate entre el Tío de Lina Fútbol Club y General Belgrano. 2-2. Sí, señor. Otro empate también en el estadio Luis Pratelli de la localidad de San Eduardo en el debut de la dupla técnica de Osvaldo Javier Jesús Becher y Juani Rosenbaik. Empataron 2-2 Los Andes y Peñarol del Ortondo. Sportivo Santi Espíritu le ganó a Deportivo San Jorge 2-0. El gran triunfo como visitante del Aviador, Jorge Newell, le ganó 1-0 a Lugue Fútbol Club. También en otro de los partidos, en el clásico Cañaseño, el triunfo fue para el visitante, fue para Studebaker como visitante a Independiente. En el Barrio Sur le ganó por 2-1. Otro que ganó y goleó es Juventud Pueyrredón, que lo venció a domicilio a Sportivo Rivadavia por 4-1. De visitante, Sarmiento, mira el equipo de César Pejanovic, a domicilio fue, y le ganó 3-1 a Juventud Unida de Santa Isabel. Recordamos que Atlético del Ortondo y Unión y Cultura
Se va a estar jugando seguramente el día miércoles. Esperemos. 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 Ahora digo, ¿no? Un poquito para analizar cortito. Sí. De 7 partidos, lo parejo que está esta liga, que hubo 4 visitantes, 1 local y 2 empates. Sí, o sea, señor. No sabemos si... a ver, analizarlo desde el punto de vista que son muy parejos o desde el punto de vista que nadie puede hacer la localidad fuerte. Nadie. Claro. Me parece que es ahí. Ahí está el quid de la cuestión, ¿no? El tema de la localidad fuerte... Que todavía no hay un equipo que diga, bueno, esta localidad es inexpugnable. En algún momento fue Teodelina en esa racha de equipos que ganaba de local y después de golpe también empezó a hacer perder uno, empatar, ganar. Muy intermitente la situación. Pero sí, bueno. Uno de los más que más hace valorar la localidad me parece que es Peñarol, ¿no? Sí. Peñarol y Estudio Banca. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a recorrer la tabla de posiciones. Tabla de posiciones que lo tiene como único líder a Studebaker de Villa Cañas con 40 unidades. Con un partido menos está Atlético El Hortondo, que tiene 36 puntos y está ubicado en el segundo lugar. Con 34 está en tercero Peñarol y cuarto Juventud Pueyrredón. Sí, señor. Después lo sigue allí, también ahí cerquita, Jorge Newbery de Venado Tuerto con 32. Teodelina. Teodelina, que tiene 32, exactamente, que está ubicado quinto en el sexto lugar. Sí, está el tricolor, está Jorge Newbery con el triunfo del día sábado. Se ubica en el lugar número 6 de la tabla de posiciones y tiene 29 unidades. Séptimo se encuentra Lugue Fútbol Club con 28. Después lo sigue Sportivo Rivadavia. Esos son los primeros 8 que estarían clasificados si terminara la Liga Benadense de Fútbol hoy en esta zona con 27. Y un partido menos. Sí, señor. También ya en el noveno lugar y también con un partido menos está el equipo Unión y Cultura de Murphy con 26 unidades. Sarmiento está décimo, tiene 24. Juventud Unida está en el décimo primer puesto con 21. Décimo segundo puesto para Sportivo Santi Espíritu, el equipo de Walter Aime y del doctor Tartavini, tienen 20 puntos. General Belgrano está décimo tercero y tiene 19. Décimo cuarto San Jorge de Carmen, que tiene 17. En el décimo quinto lugar lo tenemos a los Andes Fútbol Club de San Eduardo, que tiene 15 unidades. Cerrando la tabla de posiciones, en el décimo sexto lugar, con 14 está Independiente de Villa Cañas. Si terminase la Liga Benadense de Fútbol, hoy estaría el equipo de General Belgrano y San Jorge de Carmen jugando promoción y perdiendo la categoría estarían los Andes de San Eduardo e Independiente de Villa Cañas. Correcto, y como decíamos, ahora el que se está manteniendo es el elenco de Juan Manuel Abadía y Ever Musto, Studebaker, que está puntero con 40 unidades, 40 unidades para el equipo verde cañaseño, que logró vencer al equipo, porque tenía un karma con sus clásicos rivales, sí. Porque el año pasado, recordamos, que Sportman le ganó como local Sportman 4-0 y empataron 2-2. Sí, señor. En cancha de Studebaker. Este año, en el partido de ida, a domicilio lo venció Independiente. 2-1. Y ahora pudo revertir Studebaker venciendo al equipo de Independiente por 2-1 y quedarse con el clásico y también con la primera posición, que no corre peligro, al menos por esta semana. Además, sí, sí. Ostenta la valla menos vencida, ¿no? Solamente 15 goles le han convertido a Baluco. Un equipo con aspiraciones, no estamos descubriendo absolutamente nada, pero eso es muy cierto, y tiene 31 goles a favor. El equipo de Studebaker de Villa Cañas, quien lo supera con goles a favor, es Atlético del Hortondo, que tiene 38 goles a favor el equipo de Hernán Ferri. Sí, claro, señor. Pero fíjate una cosa, Studebaker tiene la misma cantidad de goles a favor que los Andes. 31, sí, señor. Y los Andes está decimoquinto. Sí, es cierto. Claro, le convirtieron 15 al equipo de Abadía y Musto, 41. Claro. Al equipo de la dupla que debutaba, ¿no? Claro, y vos fíjate que tiene una diferencia de gol de 16, positivo, por supuesto, el equipo de Studebaker,
Y si vamos, si lo comparamos a los Andes, tiene menos 10. Claro, hay una diferencia de 26 goles. 26 goles de diferencia. Obviamente que todavía falta mucho. Hay que ver los goles, ¿no? Porque relacionándolo un poco, la Liga Rafaelina no llegó a la Copa de Oro por un gol. Por un gol. Entonces, y un gran equipo, ¿eh? Goles, ¿eh? Un gran equipo. Sí. Un gran equipo. Bueno, así está la primera división A. Sí, señor, vamos a empezar a recorrer la zona de repechaje C con estos resultados que se dieron en la tarde de hoy. Gran victoria de visitante. Central Argentino le ganó 4-1 a Sportivo Avellaneda. También fue victoria el día viernes por la noche del Deportivo Chapuy. Se despachó ante Sportivo María Teresa por 3-1. San Martín de Chobet le ganó a Sacachispa por 2-0. Muy bien. Vamos a la tabla. ¿Tabla de posiciones o...? Bárbaro. Muy bien, vamos a la tabla de posiciones entonces. Que lo tiene en esta zona a Central Argentino, el equipo de mi amigo el Bocha. Está como puntero con 9 unidades. Lo sigue el equipo del Flaco Lucic, San Martín de Chobet, con 6 puntos segundo. Tercero Sacachispas también con 6. Con 4 está el Depo Chapuy en el cuarto lugar. Un punto para Sportivo Avellaneda. Cierra Sportivo María Teresa sin unidades. Muy bien. Bueno, lo dijo Rafael Martínez el otro día acá en el programa, ¿no? Nosotros estamos mentalizados, sacudimos el polvo, tragamos saliva y ahora pensamos solamente en ganar esta zona repechaje para meternos en la fase final. La fase, exactamente. Bueno, vamos a recorrer los resultados de la... Sí, zona repechaje D. Muy bien, usted lo dice. ¿Cómo vamos a contradecir ahora? No, a esta altura del partido y a esta hora de la noche. Nueva Era de María Teresa le ha ganado a Independiente de Amenábar por 2-0. Gran triunfo de Belgrano de Rufino en la tramperita. Venció a Defensores Talleres por 1-0. El gol, el equipo de mi amigo Gustavo Jaime. Toma mate con bizcocho. Uno que volvió a reencauzarse y goleando, Náutico Merincué le ganó a Benur 4-1. Muy bien, vamos a recorrer la tabla de posiciones de esta zona D que lo tiene como líderes, sí señor, como líderes, a Náutico Merincué y Nueva Era de María Teresa, los 2-9. La diferencia de gol la tiene el equipo lagunero, que están en el primer lugar, los 2-9. En el tercer lugar tenemos al equipo de Belgrano de Rufino, que tiene 4 puntos. 3 puntos tiene Defensores Talleres, que están en el cuarto puesto. Quinto lugar para Independiente de Avenábar con una sola unidad. Cerrando Sportivo Benur sin puntos en esta zona repechaje de la Liga Benadense de Fútbol. No soy resentido, no quiero decir que ningún... ¿Quién le dijo algo? Sí, vuelvo a ti. No sé por qué, a qué se debió el... No sé, porque... No, está bien, yo no voy a decir nada. Algún día van a decir, viste, mirá. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés, toma cabeciada. Ahí lo tenés al compañerito. Claro. Después... Cuando quieran ir a hacer alguna nota, vos... No, disculpame, flaco. Cuando vengan y te digan, ¿no tenés un bolsito? No tengo bolsito. Bueno, lindos partidos para el próximo fin de semana. Espectacular. Tanto en la divisional A como en la zona A campeonato. Sí, la B campeonato. La B campeonato y la del repechaje. Y sí, porque ya, a ver, todavía en la división mayor faltan muchos partidos. Sí. Pero en lo que es el ascenso... Está muy peleada la cosa. Sí, señor. Pero hay que recordar que justamente las zonas campeonatos A y B no se jugaban. Claro. No, por eso no vimos los resultados. No, imagínense, si jugaba la zona campeonato A y la zona campeonato B, mi amigo Roberto Ayala se le iba a complicar. Iba a estar bravo. Pero bueno, el próximo fin de semana sí, se juega todo. Todo, absolutamente todo. Veremos, bueno, hay algo que decías vos, Jorge, hoy en la previa con respecto al partido suspendido por desmanes. Ya sabemos el partido de Unión y Cultura con Sportivo Rivadavia, porque Unión y Cultura tiene que jugar con Atlético Lortondo, pero primero se tiene que saber qué pasa con ese partido.
Y sobre todo teniendo en cuenta que están a los dos que adeudan, están ahí, están a un punto de diferencia. Claro. Uno está clasificando con en el octavo lugar como es Rivadavia y en el noveno está Unión y Cultura. Y a un punto de diferencia. Entonces que juegue ante Unión y Cultura con Atlético me parece que no da como para que sea de esa forma. No. Tendría que jugar. Primero el partido que corresponde. El que se adeuda. Claro. Y después, en la otra semana, el partido con Atlético. Y ya en cualquier momento empieza la Copa de los 100 años. Y ya estamos en agosto. Ya estamos en agosto. O sea que de agosto comenzaría. Claro, pero a ver, ya sabemos la primera fase. Lo que dictaminó el Tribunal de Disciplina de la Liga Benadense, pero todavía falta un estamento más. Claro, el Coprovide. El Coprovide. El que es a nivel provincial, ¿no? Donde claro. Pueden llegar las multas, no la quita de puntos. Porque, a ver. No, porque ya quita de puntos no va a haber. El informe policial indica que las dos parcialidades entraron al mismo tiempo. ¿Sí? Sí. O sea, si usted me entiende. Sí. Bien. Así que ya no. Hola, Poncio. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? No el jugador de. No, a Pilatos. Sí. Bueno, Pilatos. Sí, entiendo. Así que ahora falta. Ya se decidió, jugaron con 10 hinchas nada más Rivadavia, que no fueron hinchas. No, porque son allegados. Son allegados, gente que traslada a los jugadores. Y probablemente tengan que hacerlo solamente con la parcialidad local de aquí en adelante. Hay que ver por cuánto. Lo que puede llegar a venir desde la provincia es alguna multa económica o decidir que juegue sin público, quizás. No correría riesgo, porque lo dijo Eduardo Ledesma aquí, que está la idea de volver a participar del regional amateur, no correría riesgo no, esa no participación, porque eso no es un torneo nacional. Nacional. Sí, pero es más, no podría jugar con local y con hinchada local y visitante. El tema es la liga. A ver el qué tema lo es va la decidir. Liga. El tema es la liga. Y puede ser que de acá. Mejor dicho, el tema es la liga y el Coprovide. Claro. Puede ser que de acá en adelante Unión y Cultura juegue solamente con hinchada local. Claro. Y Rivadavia también. Con hinchada local sin visitantes. O que sea puerta cerrada también. No, creo que una chance de por lo menos recuperar algo de lo que cuesta. Les van a dar. Porque en multa van a tener que pagar. Sí. Una multa capaz que haya, seguro. O sea, multa va, en lo deportivo no va a haber sanciones. Pues de hecho, el partido se va a volver a jugar. Lo que pasa es que no se jugó. No salieron a la cancha. Claro, no salieron a la cancha. Claro. No puede haber una sanción, mucho menos en puntos, cuando, lo repito, no es que se empezó el partido y alguien suspende. De la parcialidad tiró algún proyectil y se suspende. Claro, acá ¿sí? no empezó. Y no se puede determinar quién es el que empezó con los desmanes. Por lo tanto, lejos se puede estar de castigar a uno más que a otro. Bueno, a ver, esto es contrafáctico. Pero si hubiese salido dos minutos antes, los equipos a la cancha, no pasa. No. Vos sabés que, me lo dijo un protagonista, vos sabés que si hubiésemos salido dos minutos antes. No, porque a lo mejor ya estaban los protagonistas adentro y ya estaba. Y ya venía. Esperaba. Lo que pasa es que era un caldo de cultivo, ¿viste? Venía la olla a presión. Ya venía. De todas formas, a ver. Ya está, ya pasó. Ocurrió, claro, si mi abuela no hubiera sido mi abuela, sería mi abuelo. Claro. Ya pasó. Que una lástima. Una lástima ahora, vos fíjate que la Copa de los 100 años. La gran participación de Atlético, sí, Rotondo. Claro. Y trae todas estas complicaciones al fixture, porque no hay fecha. Atlético tiene por lo menos dos fechas más. Claro. Claro. En Copa Santa Fe. Claro. Entonces, a ver, acá hay que. Para mí, me parece que lo van a adelantar para el día miércoles. Tendrían que adelantar el partido. A ver, tiene que jugar primero Rivadavia y Unión y Cultura. Claro. Unión y Cultura después, Rivadavia. Después Unión y Cultura Atlético. Después Unión y Cultura Atlético, pero el que se adeuda es el de Unión y Cultura Rivadavia, porque si no, claro, es como vos decís, hay un punto de diferencia. Están peleando por la clasificación, encima lo vas a hacer saltear un partido. Lo que pasa es que Atlético te va a decir, ¿y yo qué culpa tengo? Claro. Exacto. Bueno, pero también pueden, no se olviden que se juega el próximo fin de semana, pero el otro no. Claro. Claro, por las elecciones. A lo mejor se puede jugar el sábado. Bueno, hay que tratar de cumplir con el diagrama. Claro, tenía que ver. Claro, porque si no si llegás a las 72 horas, porque podés jugar el miércoles y el sábado. Sí. Claro, podés tener 72 horas, pero a ver, por ahí Atlético te va a decir, no, pero pará. Yo estoy a igual no lo voy a cansar a esto de Bunker.
pero me le puedo poner ahí. Entonces también entra a terciar Atlético Elortondo. Sí, aparte es el que decide si juega o no, o adelante, hasta claro. jugando una competencia superior. Eso es lo que te iba a decir, es una competencia superior. Nos tenemos que ir a la pausa. Nos vamos a una pausa, cuando volvamos vamos a tener seguramente algún contacto, algo para charlar. Si no tenemos nada para charlar, nos vamos. Hablamos entre nosotros. O hablamos un ratito entre nosotros, ¿por qué no? Yo quiero ver a mi amigo Gustavo Jaime. Lo quiero ver en acción. Vamos a la pausa, dale. Va. Verde TV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen, El Otondo, Santa Isabel, María Teresa, Huelva, Hugues, Rubino, Santi Espíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodina. Vive de Alvear, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños, General Arias, Ascensión, La Naivita, Ferré, Trinidad, Iriarte, Alberdi, Verde TV, la nueva imagen de Venado y la región. Ferretería Industrial Mecano, Sociedad Anónima, distribuidor mayorista, importador de artículos de bulonería, ferretería y herrajes, representante oficial de marcas líderes, Avenida 12 de Octubre 626, Venado Tuerto, Santa Fe, teléfonos 03462-1561-0000 y 03462-432-500. Y encontrarnos en nuestra página web www.mecan-mbsa.com.ar. En Incofit, Sazalejo más asesorado y acompañado a tu mamá necesitas. Servicio de emergencia médica y cara a las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria, enfermería, traslados y consultas con personal altamente calificado. Por PPA, un computador en banda de la región. Cobertura para establecimientos o áreas protegidas. Para cobertura nacional e internacional. En Incofit, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, visita las redes sociales. Carmen Sanzazo de la Esquina, Venado Tuerto. La Dual te da una mano. Con tu moto, cuotas fijas en pesos. Préstamos a sola firma. Préstamos prendarios. Pagos íntegros. Pagos parcializados. Caja de ahorro mutual. Ahorro a término mutual. Préstamos para inquilinos. Asociación Mutual entre socios del Club Atlético Sportman Carmelense. Atención al público de 8 a 13 horas. Castel 581. Teléfono 3462-4625-51. Venado Tuerto. Hacer realidad el sueño de tu casa propia. Construida con ladrillo. Cuotas fijas en pesos. Siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Sacos, grandes y robados. Teléfono 0342-433-4300. Ruta 8 y Maipú, Venado Tuerto, www.sacocamiones.com. En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguro para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0196. Venado Tuerto comienza a separar sus residuos. Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos. ¿Cuáles son? Los plásticos, las ecobotellas, las latas de aluminio, las botellas de vidrio, el topor, los papeles y cartones son residuos limpios y secos. Separando, aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables. Sé parte de la solución. Separa. Entre todos, vamos a reciclar Venado. Gobierno de Venado Tuerto. Hagamos una mejor ciudad.
En Color Blue Pinturería tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en cielorrasos, cielorraso de duro o junta tomada, cielorraso de PVC y cielorraso de montable. Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos. Envíanos tu consulta por WhatsApp al 03462 1567 0277. Color Blue Pinturerías, todo para la construcción en seco. Sin frotar algo. Lavado sin cepillar. De pH neutro. Especialmente diseñado para lavado de maquinaria agrícola. pH neutro. Sin amoníaco. Ni soda cáustica. Abrillanta la pintura. No mancha plásticos. No reseca gomas. Sin vetas ni marcas. No requiere secado. Uno en 40 litros de agua. Rocias, dejas actuar 10 minutos y enjuagas en un rato tus maquinarias. Kimax, Sociedad Anónima. Lucirán como nuevas. Gracias a Sin Frotar. Representante Kimax, en Venado Tuerto y Zona. Comunicarse al 3462-546127. Acompañamos al motor productivo del país. Suerte, hay que ayudarla con el INI. Estás a 6 pasos de tu sueño. ¿Qué esperas para cumplirlo? Seguinos en Facebook y Twitter. Verde VGS. También por YouTube. Verde Venado GS. Y en Instagram. Verde.tv. Publicita con nosotros. Contáctanos en nuestra web quieroverteve.com y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa en el canal de Venado Tuerto y la región. Verde TV, la mejor programación. Lunes a viernes a las 8, Desayuno Express. A las 9, La Segunda Mañana. 12:30, Picada de Noticias. Verde TV, la programación que elige Venado y la región. Buenas noticias para Venado Tuerto. Llega el escándalo más premiado de Argentina. El Equilibrista con Mauricio Layún. Única función, sábado 19 de agosto, Teatro Ideal. El Equilibrista, imperdible, lo que organiza en venta con la boletería de teatro y por la entrada web.com.ar. Verde TV, la mejor programación. Lunes a viernes, a las 14, novelas que hicieron historia. A las 15, de la A a la Z. A las 18, la ruta del fútbol. Verde, la programación que elige Venado y la región. ¿Sabías que el gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles? En estos días se pavimentó sobre Dorrego entre Quintana y Lezarfil. Tus impuestos vuelven en obras. Gobierno de Venado Tuerto. Verde, la mejor programación. Lunes a las 20, fuera de agenda. 20:30, noticias en HD. A las 22, agenda deportiva. Verde, la programación que elige Venado y la región. Míranos en vivo por Facebook. Verde VGS. Y por nuestra web, quieroverteve.com. ¿Sabías que el gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles? En estos días se pavimentó sobre Saavedra entre Timmer y Aufranc. Tus impuestos vuelven en obras. Gobierno de Venado Tuerto.
Si sos cantor, músico o bailarín, Verde TV es tu lugar. Te invitamos a ser parte de Domingos en Familia. Envíanos tu material por WhatsApp al 3462-666700. Porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo. Verde TV y Domingos en Familia resaltan tu talento. Te esperamos. Vení a disfrutar de las vacaciones de invierno en la ciudad de Buenos Aires. Qué lindo cuando estamos todos juntos. Conoce más en turismo.buenosaires.gov.ar/vacaciones de invierno. Turismo Buenos Aires. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Divisiones A y B de la Liga Venezolana de Fútbol, la liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica. Verde TV Sports, estamos donde vos querés estar. Con el nuevo plan de pago de deuda provisional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda provisional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. Seguinos en Facebook y Twitter. Verde TV GS. También por YouTube. Verde TV Venado GS. Y en Instagram. Ver.tv. Verde TV. La nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales. En Santa Fe. Venado Tuerto. Señal oficial de Venado Visión. Carmen. En El Rotondo. Santa Isabel, María Teresa, Huelray, Hugues, Rufino, Santi Espíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Diego de Aguilar, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión, La Nalvilita, Ferré, Trinidad, Iriarte, Alberdi, Verde TV, la nueva imagen de Venado y la región. Ferretería Industrial Mecana, Sociedad Anónima, distribuidor mayorista, importador de artículos de bulonería, ferretería y herrajes, representante oficial de marcas líderes, Avenida 12 de Octubre 626, Venado Tuerto, Santa Fe, teléfonos 03462-1561-0000 y 03462-432-500. Encontrarnos en nuestra página web www.mecan-sa.com.ar. Seguinos en Facebook y Twitter. Verde TV GS. También por YouTube. Verde TV Venado GS. Y en Instagram. Ver.tv. Bárbaro, señores. Volvemos de la pausa comercial. No sé qué le pasa hoy. No, ¿viste cuando la gente llega a cierta edad? Sí, que se olvida de cualquier cosa. Empieza a hacer una camiseta debajo de la remera. Exactamente. Pero ya, eso está muy bien, ¿sí? Porque lo hacemos por ahí, por el frío. Entonces, ahora, usar una camiseta abajo, que debe ser de frisa. Claro. No, es térmica. Pero levantarse el cuello así, por eso espere, estoy tratando de acomodarme el retorno. Ahí está, ahora sí. Ahí está, gracias. Muy... Porque tengo, me ha llegado un mensaje de la gente de El Señor de Peñarol. Sí. El señor del Peñarol. Carbonero. La guachoneta. Sí, señor. Gran triunfo, dice del señor de Peñarol, 2-1. 2-1. ¿A quién? A Firmat Fútbol Club. Muy bien. Así que gracias a los muchachos que nos dicen. Abrazo grande y buena semana. Muchísimas gracias. Gracias igualmente. Sí. Buena semana porque no llegamos al día y que hay que empezar a pagar las cuentas. Claro.
Bien. Bueno, usted porque no labura. Justamente en este momento habló Juan Domingo, el primer trabajador. Nos dicen por aquí que hubo algún que otro problemita en el estadio Andrés Cuarto Montironi, en cancha de San Martín de Chobet, con algunas cositas desagradables, escupitajos, salivazos al arquero de Sacachispas, a Walter Benavides. Nos informan por aquí, así que bueno, lo vamos a averiguar. Bueno. Sí, seguramente tendremos la oportunidad de ver, porque también son cosas que hay que evitar, ¿no? Sí, también hay que esas cosas hay que evitarlas, como hablábamos hoy del tema como del hablamos fair play, hoy, ¿no? Con los padres, ¿no? Sí, 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 porque a veces los padres somos el y obviamente que hay que incluirse, ¿no es cierto? Somos el karma del fútbol formativo. Algunos padres. Sí, de verdad. Fundamentalmente, lo peor que tiene el fútbol infantil y formativo son justamente los padres. Sí, sí. Hoy, la verdad que algunos, permítame la expresión, se fueron de mambo. Sí, se extralimitaron. Sí, Porque no era un aliento para los chicos, sino que había insultos para el resto, para los árbitros. ¿Y el chico cómo se pone? Y mal. Si después ve... Y mal. Claro, pero si ve a sus padres que... Putean. Exactamente, que putean. Y el pibe se va a poner en la cancha... Quizás de la misma forma. Gracias a Dios, ninguno de los cuatro equipos que tuvimos la oportunidad de relatar hoy por la tarde apeló nunca al juego brusco. No, hubo una expulsión, pero por doble amarilla de dos faltas simples. Sí, ¿no? Era para amarilla. A Bochino, el número 9 de la Casildense. Exactamente. Pero había convertido el descuento. Sí, pero a ver, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Lo pedíamos el otro día en una pequeña editorial y la verdad que los chicos, si bien algunos un añito más pueden jugar en primera. Sí, algunos ya podrían debutar también. ¿Viste? Pero cuando pasan estas cosas, decís que son aislados, son muy aislados, muy aislados. Pero que pasan, pasan. Y es nuestro deber, como comunicadores... expresarlo y generar el repudio, porque esto no tiene que pasar. Esto no tiene que pasar. Entonces, es un seleccionado sub-15. Sí, señor. De distintas ligas. Sí, señor, y de distintos clubes que ceden los jugadores. ¿A usted le llama la atención esto, lo que pasa? No. Por la edad de los pibes, digo. No. No, porque si no, yo lo invito un día sábado. Pero para vamos ver a ver la intermedia y a los 10 minutos te tenés que ir. Claro, si fuera como el básquet, que se puede suspender o echar a alguien de la hinchada, no queda nadie dentro en la cancha, en las periferias, en la tribuna. Una locura. Sí, porque aparte... Madre, aparte los padres, los hermanitos, hubo algo, los hermanos mayores, todo el mundo. Algo que también, bueno, podés... no voy a decir porque... No viene el caso de un equipo que dijeron, profe, ¿cómo vas a poner ese pibe si no sabe ni parar la pelota? Del mismo grupo, ¿eh? Entonces, viste, no, a ver, ganar a cualquier precio a esa edad me parece que no da. No, para mí tampoco. Pero bueno, son las cosas que tiene el fútbol y que las cuales tenemos que ir mejorando. Y que tienen que lidiar los profes también con eso. Sí. ¿Eh? Sí, porque muchas veces son ellos el blanco de las críticas o de los insultos. ¿Sí? Ni hablar de los gritos también. Y sí. O los padres disconformes porque algún chico no juega. Mira, yo el otro día vi una nota. Yo vi una nota que le hicieron al Chori Domínguez, exjugador de Quilmes. De River. De River, del fútbol ruso, del Zenit. Sí. Uh-huh. Entonces le preguntaba si había disfrutado su época de jugador. Y dice, la verdad no. Y por este motivo, ¿no? Por este motivo. La verdad, mi familia no comulgaba con eso, pero bueno, era mi modo de vida, mi trabajo, pero la verdad que no se disfrutó. Y claro, cuando vos escuchás a tipos que han sido profesionales y que te dicen esto, y vos ves lo que está pasando, y la verdad que no sé cómo. Es que en el fútbol mayor tampoco es muy diferente al de acá, digo, en la formativa de los equipos de AFA. No, obvio que no. Pero bueno, tenemos que seguir con el programa. Sí, señor. Y lo tenemos a Agus. Y nos vamos hasta Rufino. Exactamente. ¿Otra vez se va a Rufino usted? No le trae, bueno, recuerdo, pero señor, bueno. Señor Agustín Pérez, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, señores, señoras y señores?
¿Todo bien, usted? Todo muy bien. ¿Usted cómo anda? Muy bien, bien. Por lo menos con la mente cansada, pero bueno. Sí, dale. Pero con la panza llena, por lo que contaron. ¿Cuatro chori te clavaste? Hermano. ¿Tricota? López me miraba como diciendo, para acá no hay nada. No, para ese lado no había nada. Ay, Dios. No hubo nada en toda la tarde para ese lado, le aviso. No sé si se dio cuenta. ¿Que todavía tiene la mochila puesta, no? ¿O es así la remera? No, tengo camperita. Ah, no, pues parecía que tenía la mochila puesta todavía. Está como un ex compañero nuestro que no se sacaba la mochila ni para ir a la esquina. Lo que sí puedo anunciarles como primicia es mi desvinculación al cuerpo técnico de Talleres. Ha sido desvinculado en este momento. En hora de la tarde la desvinculación. Rompí el contrato, dos fechas. Sí, no fue por malos resultados, lo sacaron por comer mucho. Porque no podía correr. Claro, y no, era complicado. Estaba complicado. Acá me dicen lo sacaron por lastrón. No, son malos. Son terribles. Bueno, mi amigo, usted estuvo disfrutando del fútbol porque no jugaron los dos equipos de la A, pero jugó uno del repechaje. Bueno, sí, a ver, a comparación, tengo que decirlo, no fue un lindo, fue un lindo partido, pero no tan entretenido. Por lo menos el primer tiempo. Después el segundo tiempo ya cambió de color. Momento nosotros tendríamos que ir, Marinelli, porque tendrían que dialogar los señores que estuvieron en la cancha. Pero es que lo que pasa es que yo no voy a meter algún que otro bocado, pero sería injusto de mi parte primero sacarle el trabajo a mi amigo Agustín. Y segundo, no sería ético, claro. Después tenemos algunas perlitas para discutir, pero... Bárbaro. No sería ético, sería patético. Sí, sería patético. No, lo lindo sería ir a ver un partido. ¿Eh? Lo lindo sería ir a transmitir un partido para ver qué dicen algunos de nuestro compañero. Claro, estaría bueno. Quiero ver ahora lo que va a decir Agus de cómo jugó Talleres. Yo voy a pedir un favor. Los dos equipos jugaron muy bien. Bueno, pero Agus, yo voy a pedir un favor. Eli, por favor, le mutea el micrófono a López y ahora sí, Agustín, vamos con el informe. No hay problema, es que quieren que me vaya, ¿para qué me llamaron? Dice López. ¿Para qué me llaman si sabe cómo me pongo? Claro. No, te digo más, en el primer tiempo estaba más entretenido el incendio que había una cuadra del partido. ¿Cómo? Había un incendio a una cuadra. Estaba más entretenido eso que el partido. Entonces vamos con la crónica del incendio. Y después del segundo tiempo. A cada rato, en vez de mirar el partido, miramos a ver si llamaban los bomberos, ¿viste? Total, en la cancha no pasaba nada. Dijeron era grande el asado. No lo plástico ahora. Pero bueno. Hablando un poco en serio, fue un lindo partido, así de verdad. Bueno, Belgrano, que obviamente se quedó con los tres puntos. Lo tengo acá a mi derecha con un arma a Menarvino y en la izquierda a Nati Fumero, que me está apuntando que si no hablo bien, no entro más, no como más, así que obviamente Talleres por mí que se vaya al fondo, en ese sentido. Usted es periodista y usted sabe que el periodista con estómago lleno no es imparcial. Totalmente. Viste como en política. Viste como en política dicen, dime quién te auspicia y te diré qué opinas. Bueno, en el periodismo deportivo es dime cómo te dan de comer y te diré si, de quién soy hincha. Luis, ustedes que tienen más años, que a lo mejor hacen política actual o noticias de actualidad, este año, que hay mucho cierre de campaña, si no hay comida, no se va. Y sí. Correcto. Claro, y tiene comida, que haber... O comida o publicidad. Sí, obviamente. Y la bufanda. Publicidad es un hecho, si no hay comida, no se va. Tiene que haber comida, bufanda, tiene que haber. ¿Vos conocés, Agus, la bufanda de nuestro relator? No, prefiero no conocerla. No te perdés de nada. No. Realmente, en un acto político encima, imagínate, en una cabina no nos ve nadie, pero en un acto político... Pero la fresca que hacía, hermano. No da. La fresca que hacía era terrible. Bueno, a ver, ¿qué pasó con Belgrano y con Defensor de Talleres, Agustín? Me parece que mucha mano hoy. Me parece que estaba más para jugar al handball que al fútbol. Por momento para mí hubo muchas manos. Ahí, bueno, vamos a ver el primer gol anulado para Talleres, que ya lo estuvimos viendo varias veces en todas posiciones, pero ahora queda que lo vean ustedes en pantalla,
porque el primer tiempo fue muy tranquilo, lo veíamos un Belgrano con Belgrano de Rufino con mucha tensión, que raro fue jugando de local, acostumbrado a su cancha. Creo que a los dos equipos, dentro de todo, se le hizo un poco fácil acostumbrarse a la cancha por las dimensiones que han, tanto Belgrano como Talleres, las dimensiones de las canchas son parecidas, por lo tanto, no fue nada extraño en ese sentido. Pero sí, se lo veía un poco tenso a Belgrano. Después, en el primer tiempo, Belgrano un poco tenso. Talleres, que para mí presionaba mucho, pero mucho más. En el primer tiempo, de hecho, tuvo varias llegadas el equipo de Darío De Croci, pero terminaba el primer tiempo poco entretenido y 0-0. ¿Qué pensamos? Que no iba a haber goles. Hubo, a ver si me están diciendo, bueno, que no pueden pasar, a ver si podemos mandar el gol anulado, pero bueno, mientras tanto, vamos a ir viendo por lo menos el penal, un penal que le hacen a un jugador de Belgrano de Rufino en el segundo tiempo, ya es Juan 35, me parece, si mal no recuerdo, bueno, el lateral del jugador de Belgrano, que para mí al principio yo lo dudé, pero después dije, no, un clarito penal cuando quiere salir el jugador de Talleres y le da una linda patadita al jugador de Belgrano. Y allí el árbitro Esteban Monzón cobró penal, que estábamos, sí, 35 minutos del segundo tiempo. Jaime, obviamente, puso el 1-0, que Jaime tuvo una tarde, creo que una de las mejores tardes de toda su vida, el arquero Gustavo Jaime en el partido del día de hoy. Tarde soñada para Gustavo. Sí, se atajó unas cuantas muy lindas atajadas de Gustavo Jaime, le salvó la tarde obviamente a Belgrano de Rufino, y como vuelvo a repetir, para mí estaba muy tenso y coincidíamos con algunos colegas durante el primer tiempo, en el segundo un poco más relajado, pero finalmente quien hace los goles es el equipo ganador, y en este caso fue Belgrano de Rufino, pero para mí tranquilamente Talleres podría haber empatado o ganado el partido también, los dos equipos en ese sentido. Agustín, vos sabés que viendo la cancha que está sufriendo la temporada invernal, ¿no? Sí, bueno, pero todas las canchas han sufrido lo mismo le pasó cuando veíamos la primera que sembró aquí en Rufino, fue Jorge Iñuri de Rufino. Estuvo un mes y medio, dos meses, la cancha que veías un verde espectacular, y lo agarró una de las dos, tres heladas que tuvimos en una misma semana, y hoy en día no está, o sea, está en óptimas condiciones, pero a la vez prácticamente quemada en todas las partes. Lo mismo le pasó a Matienzo, que directamente ni siquiera se llegó a ver el verde, y a Belgrano de Rufino, que sí, que también la sembró y que tampoco tomó la semilla. Sí, la que tomó fue la Deportivo Benur, con algunos lamparones, pero tiene prácticamente cubierto toda la cancha. Está muy linda la cancha de Sportivo Benur, pero por lo menos a los otros tres equipos de Rufino les afectó, o sea, fue tirado a la basura prácticamente porque no agarró nada. Bueno, en mayor o en menor medida a todas las canchas de la Liga Bonaerense le pasó lo mismo. Sí, la de Uves ayer también se notaba que tenía imperfecciones, ¿no? Claro, no bueno, tuvo ese... Ahí, a ver, Gastón. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Mano o no es mano? A ver, para mí no. Para mí tampoco. No. Mirándolos varias veces, no. En el momento, sí. En el momento puede parecer, sí, pero creo que no. A ver, así como está en la imagen, para mí no. Pero tenés que verlo para mí veces, sí, ¿sabes? Baja muy de golpe la pelota. Pero vos sabés que baja de golpe, sí, ahí está. Para mí sí. Fíjate que cuando se levanta... Hay un momento que la pelota baja de golpe. Fíjate, ahí van los dos a pelearla. Mirá, después del pique, cómo ahí baja. Ah, tenés ¿ves? Razón. Sí, tenés razón. No baja como con un pique alto. Sí. Baja como empujada hacia abajo. Sí, sí. Es muy fina, ¿eh? Mirá, ahí está, ¿ves? Ahí. ¿Ves cómo baja? En realidad es mano. Claro. Lo voy a decir. Ahí estaba el cuerpo técnico de Talleres. Es mano. Lo que se pide en ese momento, que era penal. Sí. Pero claro, ahora si ustedes ven la división del área, claro. Estaba ahí, a un pasito de estar adentro del área. Era fuera. Cobró tiro libre de igual manera el árbitro Monzón. Pero bueno, fue el reclamo en el momento, porque todos quisieron. Miraron. La mano, sí, todos mirá, pensaron, fíjate, el área. Pero por un centímetro. Sí, 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 muy sí. Fina. Muy fina.
Y después va a estar... Bueno, esta es la, la del ahora, penal. Ahora, yo digo, ¿no? Ahí, ahí. ¿No se fue? No. Bueno. No, pero ahí era tirarla por el costadito, ¿no? Ahí, mira, a ver. Y si, no, y si no se había ido afuera, había que tirarla afuera. Claro. Eso es lo ideal. Claro, claro, pero vos sabés que para... No sé si no se fue, ¿eh? Me parece que está como el gol de Japón en el Mundial. El último gajito de la pelota, mirá. A ver, un piquecito más. No está todo. No, no, está, no, todo. No está todo, no está toda la pelota afuera. No está toda la tiene pelota. Tiene que estar toda la circunferencia de la pelota afuera de la línea. Correcto. Por eso el jugador sigue. El único error fue que no la sacó de entrada. Claro. Y el jugador de Belgrano cruza la pierna adelante. No hizo la claro. gran barbero de Teodorina Fútbol Club. Fue sin querer queriendo, digamos. Claro, claro. Fue sin fue querer a buscarla. Exactamente. Claro, exactamente. Y bueno, y la otra... Bien por el jugador de Belgrano que se hizo correr un penal. Eso, exactamente. Sí, sí, totalmente, porque se anticipó al despeje y o se quedaba con la pelota o le cometían el penal. Claro. Claro. Ahora, yo digo, tanto los jugadores de Talleres como de Belgrano, ¿cómo les debe estar picando la espalda, muchachos? ¿Lo de pelotazos que hubo? No. ¿De rechazar? ¿Cómo venía? ¿Espalda? Cualquier cosa. Y lo que pasa es que ahora se están jugando cosas muy importantes, Agustín. ¿Eh? Totalmente, totalmente. A ver, y creo que tanto Talleres como Belgrano pelearon hasta el último minuto. Porque no, el empate de Talleres podía llegar en cualquier momento. Tranquilamente. Hubo falla creo que de ambos lados, pero tranquilamente podía llegar el empate en cualquier momento. Digo, como... Bien. Muy bien. Y ahora vamos a la otra gran polémica de la tarde. ¿Otra más? Sí, porque esa era la que comenzaba la tarde, sí. En realidad. Claro, la que daba la victoria a Talleres. La que iba a empezar a dándole la victoria a Talleres. Tiro libre. La peina ni lo. ¿Y qué cobró? No, offside. Posición adelantada de David López. Del número 9. En realidad el número 11. Del 11, perdón. Que está acá trabajo. Ahí está, al lado del 2. Exactamente. Del 2 blanco. Uh-huh. Y sí, el último que está a la derecha en la pantalla. Sí. Sí. De Leonardo Molina. Fíjese que David López hace el paso hacia atrás. Ahí va a quedar habilitado. La peina un jugador de Talleres. Y el gol. Pero también en línea un ojo de lince, ¿eh? Muy fino también. Es para mirarlo varias veces. Es que no se alcanza a ver a López cuando parte la pelota. Claro. Cuando parte la pelota, López está atrás del 2. La peinan. O sea que está adelantado. Está habilitado. Está habilitado. Está detrás, no adelante. Está atrás del número 2. Ah, ok. Está habilitado. Está habilitado. Ahí vamos a ver una foto. Yo le pasé una foto a a Eli. Pues número todavía no sale. Ahí está. David, ahí López está en posición adelantada. Ahí hace el paso para atrás, ¿ves? Ajá. El 2, y ahí tira la. Y ahí tira sale el centro. Claro. Sí, lástima que no entra todo en un mismo plano, mismo, ¿no? Pero daría plano, la impresión de ser milímetros. Eso. De dar el paso atrás justo a tiempo. Daría esa impresión, pero bueno. El reclamo de la gente de Talleres, porque ve el juez de línea con el banderín, fíjese que lo de la gente de Belgrano ya ha resignado, ¿eh? No protestó nada. Sí, para el punto medio de la cancha. Es más, se aviva Gustavo Jaime, que estaba en el banderín, y sale jugando rápido. Claro, bueno. La viveza. Toda de, la experiencia. La experiencia de y Gustavo experiencia Jaime. De ¿cuántos años de Gustavo? Claro, dijo, claro. La tiro para arriba y que alguno la corra. Claro. Que se descomprima la situación. Bueno, a ver, ¿tenemos la foto de esa jugada? A ver. Ahí está saliendo el centro. O sea, la pelota está en movimiento. David López está totalmente habilitado. Sí. De hecho, de acá yo estoy viendo, se ve el pie de Molina, que tiene un paso adelante. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Si tirás la línea... Pero ¿no hay otra parejita de jugadores más a la derecha de la pantalla? No, el último. La última pareja. Ese es el último hombre. Ah. ¿Sabe lo que le cobra el juez de línea? ¿Qué le cobra? Que cuando peina el jugador de Talleres, David López estaba medio pasito más adelante que el defensor. Ah, qué vista.
más fino que nosotros de línea. Ojo, tiene la posición ideal, ¿eh? Porque no tiene nadie enfrente. Nadie que pueda obstaculizar. Estaba muy bien ubicado. Estaba bien ubicado. Pero ahí está habilitado. Claro, el tema es cuando peina el hombre de Talleres, se dice que está un pasito adelantado. Adelantado David López. Pero claro, la gente de Belgrano ninguno reclamó nada. Es más, iba, fíjese usted. A ver. Poggio que va a meter el centro. La pelota todavía no sale. Ahí está, está en offside. Ahí vuelve. Ahí sale la pelota. Hay que ver cuándo peina el jugador de Defensores Talleres. Ahí. Claro. Y está un pie, ni siquiera apoyado. Bueno, ¿qué es lo que reclama la gente de Talleres también? Que un jugador de Belgrano aparentemente lo habría rozado la pelota. Por eso dicen de que estaba habilitado. Muy claro. Finas, muy finas. Podía ser que estuviera, que la pelota lo había rozado el jugador de Belgrano. Entonces, si lo roza la pelota, sí, evidentemente estaba habilitado. Exactamente, sí, sí, sí. Pero bueno, no estábamos tan cerquita. Qué finura. Yo pensaba que los penales de ayer sí. eran finos. A comparación de esto, nada. No, nada. No, recontra bueno, claro. Para discutirlo o para verlo muchas veces realmente, ¿no? Y no tienen esa posibilidad. Ni los líneas tienen la posibilidad que tenemos nosotros. Claro, ¿cómo increíble? Claro. Increíble, ¿no? Es creíble, ¿no? Son creíbles los penales. Pero bueno. Claro. Bueno. Tenemos un regalo para vos, Saúl. Creo que ya lo vi. ¿Lo viste? Bueno, ahí está, mirá. Es Animal Print. Así te lo digo. ¿Se colgó el aro de cebolla? No, es Animal Print. Yo le voy a decir algo. ¿Nunca la viste a Vicky Cipolitaki? Todos cayeron. Todos los soldados han caído en este año. ¿Eh? Todos los soldados han caído este año. Pero... El señor todavía no se enfermó. Tiene razón. Usted, yo tampoco. Cuéntenla como quieran. Que la cuenten como... Yo todavía no me quedé difónico. Qué mala suerte, querido. Todavía no me quedé difónico, o sea que por algo. Sí, la verdad que no. Sí, no, sáquelo, ya está. Pero es yo mucho, le digo una cosa. Tiene 30 pirulitos, La figura del partido para usted, señor Agustín Pérez. Gustavo Jaime. Claro. Gustavo Jaime. Creo que después vamos a buscar a ver si lo vamos a ver. Bueno, no tenemos mucho material, no hubo tanto fútbol este fin de semana. Pero hasta cualquiera de las atajadas, las últimas del segundo tiempo, las atajadas de Jaime, no solamente a Jaime no le puede entrar por arriba porque sabe que con la altura y lo grande que Jaime es imposible. Ahora ya está por abajo. Lo de Jaime ya no tiene nombre. Ya no tiene nombre. Pero creo que es el mejor año de Jaime. Sí. Vos sabés que, después charlando después del partido, charlando con Gustavo y charlando con Darío Di Croce, que dicho sea de paso, voy a leer textual el mensajito que nos manda Darío. El saludo para Agustín. Saludo para todos los muchachos primeros y para Agustín, muy buen trabajo. Así que bueno, y dice que por favor no te olvides de lo que te pedí el último mensajito. No, ya después me pongo. No, para que me lo mandes completo. Sí. Gracias. Pero, agradecerte. Acá, yo no me acuerdo porque. No, no, no. Me, wow. Wow. Me, no, 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 me está, tranquilo, me está tranquilo, contando tranquilo, la gente vamos. De Belgrano. Sí. Yo no me acuerdo porque imagínate, filmaba el partido, pero tenía la cabeza, media cabeza en el sub-15. Claro. Que hubo un gol de primer tiempo, un gol de Barrios que también fue anulado. Yo no me acuerdo, la verdad. Sí, señor. Voy a tener que mirar el partido de vuelta porque ni me acuerdo. En un cumpleaños estaba. Pero le cobraron falta en la jugada previa, que en realidad, bueno, después que lo vea la gente de Belgrano, porque la verdad que eso fue, cuando lo tenga, se lo puede pasar también,
¿Por qué? Para discutir la tapajo del 2036. Bueno, entonces quiere decir que es el partido de la polémica. Si estaba Pérez, es el partido de la polémica. Claro, sí. Y claro, pero exacto. Bueno, a ver, lo hablábamos después con Gustavo Jaime, con Darío Di Croce y toda la gente. Decíamos que la verdad, este año de Gustavo Jaime, impresionante. O sea, impresionante. Ustedes que tuvieron la oportunidad... Sí, Gustavo. Sí, de verlo y... A ver... Bienvenido, yo no digo, a los Jaime, sí. Los Ayuso, los Tombolini. No, olvídese, por favor. La verdad, yo lo he visto muchos años atajar a Gustavo en distintos clubes. Newbery, entre tantos, que yo creo que fue en el mejor momento cuando llegó a Newbery, de Marcelo Sevilla, cuando asciende al Federal B. Pero este año... ¿Cuántos años, impresionante. ¿Cuántos años tiene Gustavo? 4-6. ¿46? Nada. Mentira, debe tener 22. 23, 24. Ya. Aparte, no solamente de ser un gran arquero, Gustavo, que no vamos a revelar nada nuevo, sí. Al ser el capitán del equipo, y bueno, esa energía que le pone a los chicos, que recién están empezando, una persona, a ver, tranquilamente decir, de viejo, o sea, que él no da acá, le tiene un respeto y lo toman como ejemplo los chicos de Belgrano. Porque realmente es un gran arquero. Un gran arquero donde ha salvado las papas en situaciones complicadas, en jugadas complicadas, y vos sabés, estás tranquilo que ante cualquier mínimo error está Jaime. Que sí, tranquilamente los goles se los pueden hacer, obviamente. Uh-huh. Belgrano ha perdido partidos en ese sentido. Pero digo, la tranquilidad es como que cuando Belgrano es de local, tiene un chip aparte. Lo que pasa es que también es el técnico dentro de la cancha. ¿Le cabe alguna duda? Sí. Le cabe alguna. En un momento lo mirábamos con Darío y decíamos, pará un poco, bestia. Salía del área grande, a la media luna, en un corner, por ejemplo, y decía al 2, vos andás por allá, vos al 9 por acá, vos al 5 por allá, no, vos retrocedés. Ahora, cobraron penal, cruzó la cancha como venía. Sí. Esta es mía, abran paso que viene Jaime. Usted sabe, bueno, que venía embalado también. Sí, usted sabe que. Gustavo estuvo mirando la transmisión del partido de ayer, con Studebac, con Hugues y Newbery. Y Gustavo Jaime es el entrenador de arqueros de Jorge Newbery. Había estado charlando con el arquero de Newbery, Mosescu, y le dice, en un partido como estaban ganando 1-0, cuando tienen el penal de Newbery para liquidarlo, dice, ¿por qué la tiraste a colocar? Es fuerte y al medio. El arquero se va a jugar algún palo. Ganando 1-0. ¿Qué hizo Gustavo Jaime? Fuerte y al diome. Fuerte y al medio. Y después le digo, hiciste la que dijiste. Lo que pasa es que segundo Soto, que fue el arquero titular de Talleres, lo conoce. Dice, yo sabía que él se iba a mover. No se iba a quedar parado. Es muy difícil que un arquero se quede parado en penal. Muy difícil. Ahora, si se quedaba parado, lo aplaudo, me dice. Claro. Es muy difícil. Convengamos algo, ya que ustedes hablaban de las edades. Muchos, un alto porcentaje de los arqueros de la Liga Benadense tienen más de 30. Sí. Sí. ¿Sí? Y están súper vigentes. Estamos hablando de Tombolini, estamos hablando de Sánchez, de Baruco. Ya lo de Jaime. Ya es otra cosa. Se dice que la mejor edad del arquero. Es el 30 y 30. Jaime también con un amplio recorrido en tanto lo que es Divisional A como Divisional B. O sea, ha pasado, ha estado en distintos momentos de la Liga Benadense, pero también con la diferencia de las distintas categorías, A o B, se ha sabido adaptar a los equipos. Sí, y aparte es cierto, porque la madurez del arquero, como decís vos... Llega después de los 30. Después de los 30 años. Bueno, Gustavo Jaime está estirando esa edad. Y sí, pero es un 50, o sea que de lo nuestro. Es para dejarlo, o sea, yo bajo ningún punto de vista alentaría que Jaime se retire a fin de año. No. Donde él quiera, pero que siga, si puede hacerlo. Sí, obviamente. ¿Se acuerdan del primer partido en Amenábar? Sí, sí. Del año. Hola, ¿cómo andan? Yo soy Gustavo Jaime, se conocieron con los jugadores. Exactamente, en cancha Independiente de Amenábar. El contrato lo firmó el viernes a la noche... Y el... No. El sábado a la mañana y el domingo. Y el domingo fue a conocer a su compañero y entró de titular. Está bien. Perdieron 5-1. 5-1. Pero podrían haber sido 25-1. Totalmente.
totalmente, pero digo. No había tenido un entrenamiento. De no decir, che, entro la semana que viene, déjame ir a un entrenamiento a conocer a mis compañeros, quiero ver cómo juegan, cómo los puedo manejar. No, se mandó y supo sacar lo mejor de eso a pesar de la derrota. Decir, bueno, muchachos, y vos viera cómo lo alentamos si nos conocieras un año. Habla la clara del espíritu competitivo también, ¿no? Sí. Es un competitivo nato. Es que si no, a esta edad no estarías jugando, si no te queda todavía ese espíritu, esas ganas de seguir ganando. No, seguro, sin duda que es así. Y por eso fue la gran figura del partido. Sí, totalmente. Obviamente, a ver, creo que de aparte de su gran trabajo como arquero, la terminó de coronar con el gol que le dio la victoria a Belgrano de Rufino, una cancha que estaba llena, muchísima gente de... creo que lo hemos dicho más de una vez, cada vez que hablamos de Belgrano siempre hablamos que la cancha está llena y que seguramente va a ir con buen ánimo la semana que viene a la visera de cemento para el clásico Sportivo Benur Belgrano de Rufino, que va a ser interesante, un Sportivo Benur que obviamente está con chances nulas de lo que es la zona repechaje por la cantidad de fechas que llevamos, pero no es más que un clásico y no es menos importante, y ver si Belgrano puede romper esa racha de que le vaya bien de visitante, porque el local ya lo ha demostrado no sé en cuántos partidos. Bueno, todavía de visitante le cuesta un poquito más mantener la victoria, pero quién te dice que el domingo en el clásico ya le ganó el clásico Ñubri, que no fue nada más ni nada menos. Un clásico Jorge Ñubri que estaba allá en la cima y de repente se lo termina ganando Avellaneda, el último de la tabla, y después Belgrano de Rufino en su cancha. Pues sí, ¿cómo cambia? Bueno, cuando terminó el partido, que nos pusimos a charlar con Darío y con Luis, mirábamos algunos resultados, decimos, ¿cómo domingo cambia todo? Un partido que Peñarol empezó perdiendo, después lo empató, decir, Peñarol perdiendo, es raro, un primer tiempo sin goles. Bueno, te llamaba la atención algunos resultados del día de hoy, y bueno, y eso habla creo que también un poco de lo competitivo que es esta liga, que no te da previsión, sí, bueno, este va a quedar puntero para todo el año. Salvo la división A, que muchos se mantienen o suben y bajan, pero siempre vuelven a las máximas posiciones, ¿no? Pero la división B es domingo tras domingo el cambio de posiciones, como por ejemplo decíamos Nueva Era. ¿Quién daba a Nueva Era como un buen camino que está teniendo ahora si hace un tiempo le iba muy mal? Y de repente nos está dando una clase a todo de lo que se puede salir adelante. Eso se llama resiliencia. Con los Andes de San Eduardo. Claro. Y no dábamos ni dos pesos con los Andes que iba a ascender a la A, y hace dos años que se mantiene en la división a la A. Agustín, ¿el árbitro del partido fue Luciano Monzón? Esteban Monzón. Ah, Esteban Monzón. No, Luciano estuvo en la sub-15. Esteban Monzón. Que entró, a ver, para mí estuvo bien, para mí se comió algunas manitos ahí dando vuelta, pero dentro de todo no pasó mayor, no fue un partido que los jugadores se le hicieron complicada tampoco, o sea. Hubo colaboración de ambos sentidos. Muy bien, completísimo el informe, como siempre, Agustín. Así que nos vamos a reencontrar en la semana. Y bueno, vamos a poner especial énfasis en lo que charlábamos de el partido de Atlético con Unión y Cultura y Rivadavia y Unión y Cultura, a ver cómo se define todo esto con respecto a las fechas, por lo que hablábamos en el primer bloque. Sí, totalmente. Bueno, un poco a ver qué pasa en eso. Escuchaba también que decían, está por arrancar, ya estamos la semana, el próximo fin de semana, ya es agosto. Seguramente, no sé si será esta semana o ya la próxima, tendrá que empezar la Copa de los 100 años de la Liga Benadense. Por lo tanto, se empieza a ajustar un poco el cronograma. Cronograma que está del otro fin de semana, hay elecciones, por lo tanto, hay que ver cómo se empieza a manejar todo. Y en caso de Rufino, ver qué pasa con los jugadores de Jorge Ñubri, que están suspendidos de manera provisional por ahora, pero bueno, seguramente el próximo día jueves va a salir una resolución, a ver cómo se rearma el equipo de Jorge Ñubri después de lo que pasó con Racing de Tuelín. Bárbaro. Agustín. ¿El 16 o el 23 definitivamente comienza la Copa de la Liga? Si mal no recuerdo, no, Luis, bueno, me habrá acordado, estuvimos en el sorteo, no me acuerdo si se hablaba del 20 y pico. No, el 23, creo que era el 23. Está bien, miércoles 23. No, quería confirmar eso. Y que está la posibilidad, pero ojo, está la posibilidad de que se desdoble en dos miércoles por la cantidad de partidos. Pues la primera fase son más partidos.
¿Sí? La primera son cuatro. La primera son perdón, cuatro. La segunda fase. La segunda fase donde entra. La primera son cuatro, la segunda fase son ocho, perdón. Así es. ¿Cómo hacer? El equipo de Belgrano de Rufino entra directamente en la segunda. Claro. Si mal no recuerdo, Benur recibe a Nueva Era en cancha de Benur. Pero me parece que también era la segunda. La segunda era esa. Sí. Sé que Talleres con Rivadavia. Talleres con Rivadavia es la segunda. Juventud Porredón con Sacachispa. Esa me parece que va en la primera. En la primera. Así que Independiente de Amenábar con los Andes de San Eduardo. Sí. También en la primera. Así que bueno, vamos a estar atentos también a eso. Seguramente se debe estar resolviendo también. Recordemos que cuando el que salía de local habría que fijarse en la iluminación. Bueno, se está resolviendo la inspección a todos los estadios que son de local, que tengan la iluminación correcta obviamente para jugar de manera nocturna, y bueno, si no, bueno, el cambio de la localía era Juan Chapuy de local, la fase 1, Pueyrredón, Los Andes, Independiente de Villa Cañas. Ahí está, perfecto. Bien. Y atención, también atentos, porque la semana que viene juega la Sub 3 en Reconquista. Perdón, el femenino y después la Sub 13. Atentos. Claro. Atentos. Sí, pero se juega afuera, ¿no? No, ya sé, ya sé, pero te digo por todo lo que se tiene que inspeccionar y lo que se tiene que ver, por eso a estar muy atentos. Muy bien. Agus, ¿la seguimos en la semana? Dale, chicos, abrazo grande, buen comienzo de semana para todos. Dale, un abrazo. Muchísimas gracias, Agustín. Nosotros nos vamos a la pausa, muchachos, porque si no llegamos, ¿eh? Bárbaro. Pausa y volvemos. VerdeTV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen, El Ortondo, Santa Isabel, María Teresa, Huelrar, Hugues, Rufino, Santi Espíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Diego de Aguilar, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión, La Angelita, Ferreré, Trinidad, Iriarte, Alberdi, Verde TV, la nueva imagen de Venado y la región. Ferretería Industrial Meca, Sociedad Anónima, distribuidor mayorista, importador de artículos de bulonería, ferretería y herrajes, representante oficial de marcas líderes, Avenida 12 de Octubre 626, Venado Tuerto, Santa Fe, teléfonos 03462 1561 0000 y 03462 432 500. Y encontrarnos en nuestra página web www.mecan-sa.com.ar. En Encofidit, Sasalú como asesor y acompañar cuanto más necesitas. Servicios de emergencia médica cara a las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria, enfermería, traslados y consultas con personal altamente calificado. Ortopedia, único prestador de PAMA en la región. Cobertura para establecimientos o áreas protegidas. Para cobertura nacional e internacional. Encofidit, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresa a las redes sociales. Carmen Santos es la esquina, Finado Tuerto. La Mutual te da una mano. Con cuarto moto, cuota fija 100 pesos. Préstamos a sola firma. Préstamos prendarios. Pagos íntegros. Pagos parcializados. Caja de ahorro mutual. Ahorro a término mutual. Préstamos para inquilinos. Asociación Mutual entre socios del Club Atlético Sportman Carmelense. Atención al público de 8 a 13 horas. Cajete 581. Teléfono 3462-462551. Venado Tuerto. Hacer realidad el sueño de tu casa propia. Construida con ladrillo. Cuota fija 100 pesos. Siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Sacos, grandes y robados. El 402-432-433-4300. Ruta 8 y Maipú, en el Venado Tuerto.
www.sacocamiones.com. En Cooperación Seguros brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 0196. Venado Tuerto comienza a separar sus residuos. Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos. ¿Cuáles son? Los plásticos, las ecobotellas, las latas de aluminio, las botellas de vidrio, el telgopor, los papeles y cartones son residuos limpios y secos. Separando, aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables. Sé parte de la solución. Separa. Entre todos, vamos a reciclar Venado. Gobierno de Venado Tuerto. Hagamos una mejor ciudad. En Color Club Pinturería tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silo rasos. Silo raso de duro o juntando a mamá, silo raso de PVC y silo raso de empapa. Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos. Envíanos tu consulta por WhatsApp al 03462-1567-0267. Color Club Pinturería, todo para la construcción en seco. Sin frotar algo. Lavado sin cepillar. De pH neutro. Especialmente diseñado para lavado de maquinaria agrícola. pH neutro. Sin amoníaco ni soda cáustica. Abrillanta la pintura. No mancha plásticos. No reseca gomas. Sin vetas ni marcas. No requiere secado. Uno en 40 litros de agua. Roceás, dejás actuar 10 minutos y enjuagás en un rato tus maquinarias. Kimax, Sociedad Anónima. Lucirán como nuevas. Gracias a Sin Frotar. Representante Kimax en Venado Tuerto y Zona. Comunicarse al 3462-546127. Acompañamos al motor productivo del país. Suerte hay que ayudarla con el que estás a 6 pasos de tus sueños. Te das para cumplirlo. 654321. Seguinos en Facebook y Twitter. Verde VGS. También por YouTube. Verde Venado GS. Y en Instagram. Verde.tv. Publicita con nosotros. Contáctanos en nuestra web. Quieroverte.com y solicita toda la información para dar la presencia a tu marca o empresa en el canal de Venado Tuerto y la región. Verde TV, la mejor programación. Lunes a viernes, a las 8, Desayuno Express. A las 9, La Segunda Mañana. 12:30, Picada de Noticias. Verde TV, la programación que elige Venado y la región. Buenas noticias para Venado Tuerto. Llega el estatal más premiado de Argentina. El Equilibrista, con Mauricio Ayudú. Única función, sábado 19 de agosto, Teatro Ideal. El Equilibrista, imperdible, local ascendente en la boletería de teatro y por la darada web.com.ar. Verde TV, la mejor programación. Lunes a viernes, a las 14, novelas que hicieron historia. A las 15, de la A a la Z. A las 18, la ruta del fútbol. Verde TV, la programación que elige Venado y la región.
¿Sabías que el gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles? En estos días se pavimentó sobre Dorrego entre Quintana y el Sarpil. Tus impuestos vuelven en obras. Gobierno de Venado Tuerto. Verde TV, la mejor programación. Lunes a las 20. Fuera de agenda. 20:30 Noticias en HD. A las 22, Agenda Deportiva. Verde TV, la programación que elige Venado y la región. Míranos en vivo por Facebook. Verde TVS. Y por nuestra web, quieroverdebebe.com. ¿Sabías que el gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles? En estos días se pavimentó sobre Saavedra entre Timmer y Aufranc. Tus impuestos vuelven en obras. Gobierno de Venado Tuerto. Si sos cantor, músico o bailarín, Verde TV es tu lugar. Te invitamos a ser parte de Domingos en Familia. Envíanos tu material por WhatsApp al 3462-667700. Porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo. Verde TV y Domingos en Familia resaltan tu talento. ¡Te esperamos! De las vacaciones de invierno en la ciudad de Buenos Aires. Qué lindo cuando estamos todos juntos. Conoce más en turismo.buenosaires.gov.ar/vacaciones de invierno. Turismo Buenos Aires. Brazos abiertos. Buenos Aires ciudad. Volvió el fútbol en la pantalla de Verde TV. Único canal con los derechos exclusivos de imagen. Divisiones A y B de la Liga Venadense de Fútbol. La liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica. Verde Sports. Estamos donde vos querés estar. Con el nuevo plan de pago de deuda provisional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda provisional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. Seguinos en Facebook y Twitter. Verde TVS. También por YouTube. Verde TV Venado GS. Y en Instagram. Verde.tv. Verde TV. La nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto. Señal oficial de Venado Visión. Carmen. El Totondo. Santa Isabel. María Teresa. Huelva Ray. Hugues. Rufino. Santi Espíritu. San Eduardo. San Gregorio. Teodolina. Vino de Aguilar. En Córdoba. Arias. En Buenos Aires. Arribeños. General Arias. Ascensión. La Angelita. Ferré. Trinidad. Iriarte. Alberdi. Verde TV. La nueva imagen de Venado y la región. Bueno, señores, volvemos de la pausa comercial y nos vamos a meter en lo que vivimos el día sábado por la tarde con la victoria de Jorge Newbery ante el Uruguay Fútbol Club por 1-0, muchachos. Sí, señor, exactamente, un partido clave para el equipo tricolor. Para los dos, creo que era. Sí, sí, porque Uruguay venía de perder. Asimismo, no cayó de estar dentro de los ocho el equipo de Claudio Pochettino, pero encendió. Retrocedió muchas posiciones encendió en las últimas dos o tres fechas. Encendió alarmas en el equipo celeste. Uh-huh. Dos derrotas consecutivas. Dos derrotas consecutivas. Una de visitante y una de local. Sí. Y yo creo que
¿Y este... no venía de un empate también antes de esas últimas claro, dos? Claro, exacto. O sea que es... de los últimos nueve sacó uno. Sí. Con bajas. A ver, una vez que llegó a la punta, empezó a bajar. Exacto, exactamente. Pero vamos a ver las imágenes. Vamos. Vamos a ver las imágenes donde estuvimos allí en cancha del elenco de el Uge Fútbol Club. Todo comenzaba con el penal, el penal para el equipo de Matías Moreira, donde fue penal. Sí, clarísimo. Fue penal clarísimo para el equipo de Jorge Newbery de la ciudad de Venado Tuerto. Está medio maradoniano. Y... sí, ¿no? ¿Por sí. qué? No, digo. No. Ah, no, por eso no, porque quería marcar, fíjense esa parte que hay ahí en la cancha, que es como, sí, pero que como ocasionó problemas para los jugadores. Bueno, yo se lo decía desde dentro de la cancha, era como un surco. Como un surco, fíjese, el penal de Cervantes, muy bien Sánchez, la sacó por el costado, el arquero... Anunciado, de Lugo Fútbol. Demasiado para mi gusto. Muy anunciado, muy anunciado. Y ahí empieza el problema de la falta, que yo dije, me voy a apurar porque lo traía bien el árbitro del partido. Sí. El señor Andrés Oliva lo traía bien y hubo unas cositas de ahí que se le pasaron. Es más, creo que la expulsión de... Bueno, acá, en esta... Claro, porque el primer penal ya lo había cometido el Geta Pérez sí. y había sido amonestado. Sí, señor. Sí. Y en esta fue penal. También. Fíjese. Y era para otra amarilla también. Claro, exactamente. O sea que jugó de real el Geta Pérez. Sí. No hay duda acá de que fue penal, ¿eh? No hay duda de que fue penal. Uh-huh. Bien, ahí Hugo que trataba de llegar. En el remate de Nacho Coco por arriba del travesaño. Uh-huh. Muy poco. Qué poco que produce ofensivamente Hugues, ¿no? No por los delanteros, sino por la generación de fútbol desde el mediocampo en adelante. No hubo volumen no de está juego. Ni Geta Pérez ni Arismendi están colaborando en trasladar la pelota y entregársela a los delanteros, ¿no? No nos olvidemos que Pérez viene de una lesión. Que está tomando el ritmo futbolístico, pero en una parte del partido le tocó jugar como marcador de punta izquierda. Claro, fue cuando entró Ferrari. Claro. Ahí está el polaco. Yaguciescu. Que lo dejaron venir. Empezó a filtrarse entre los defensores. Cuando lo vio a Sánchez hacer un pasito hacia adelante, sacó el remate. Lo agarró caminando. Y gritaba el jugador de Jorge Newbery. El tanto 1-0. Había sido bastante complicado agarrarlo a Yaguciescu. Hizo un gran partido el polaco, ¿eh? Muy buen partido. Es más, creo que desde las veces que lo hemos transmitido, uno de los mejores partidos de Yaguciescu. Esta también, fíjate, esa de Cervantes. Va a pelear la pelota, la gana, dos pique y apuntó al arco. Lo hizo revolcar un poquito a Moscescu, el arquero de... A Sánchez, perdón. El arquero de Lugo. Fíjate... con qué habilidad, ¿no? Le termina ganando la posición del cuerpo y después saca el remate de sobrepique nomás. Claro, y venía de convertir 3 goles en la fecha anterior, sí. De recordar sí, Cervantes, ¿no? Sí, señor, contra Sportivo Santi Espíritu. Fíjese, hay otra ocasión más. Esta también estuvo cerca Jorge Newbery, que tuvo ocasiones el elenco tricolor, ¿eh? Sí, señor. Y acá tenemos el penal. Jugada del penal, y es penal de Seba Sánchez, se lo convierte a Mauro Barbich. Prácticamente de una jugada de Hugues en un contragolpe furioso. Quedó muy mal parado. Muy parado, Hugues. Muy mal parado. Fíjese. Claro, es que son los riesgos que corres cuando jugás con zona de tres, ¿no? Claro. Sí, y aparte de eso, estaban yendo todos al ataque. Claro. Buscando el empate. Había momentos donde quedaban 2 nada más en el fondo. Correcto. Correcto, sí señor. Y así el penal que Ignacio Moscescu la fue a colocar. Sí, la quiso colocar en el ángulo y
por arriba del travesaño, lo dejaba con vida a Hugues. Si convertía ese, ya estaba. Ya se cerraba el partido. Lo dejó con vida al equipo de Claudio Pochettino para intentar empatarlo. Pero que bueno, lamentablemente después no se le termina dando. Un arquero que le pega realmente muy bien a la pelota, sí, y mucho más desde pelota parada, ¿no? Claro. Exacto. Y ahí una gran jugada de Ferrari. De Luquita Ferrari, ¿eh? Que lo decía Luis, cuando estaba paradito para entrar. Sí. Lo que se hereda no se roba, ¿no? Pero súper parecido al papá, al Beto Ferrari. Esa es paradito, ¿viste? Con el piecito adelante y el otro atrás. Que viste como que se encorvaba. El Beto igual, es un calco. Pero bueno, una muy buena jugada de Jorge Newbery, que bueno, después no llega a definir, si no mal recuerdo, era... El Pato Madero. Claro. El de Cañada, claro. Seca. El árbitro del partido, el señor Oliva. Yo creo que me apuré cuando dije que lo llevaba bien, ¿no? Sí. Tampoco fue un desastre. No. No, los dos equipos colaboraron. Sí. Tuvo algunos... Pero te cometió un penal. Claro. El problema es cuando... Ya cuando te comes una jugada tan decisiva como esa... Bueno, el juez de línea estaba prácticamente a la misma línea también, de la jugada. También lo podría haber se podría haber apoyado. Porque sí. Es más, vos fijate en la jugada, en esa jugada, el juez de línea está bien parado y ve el contacto del jugador de Uwe con el de Newbery. Pero clarísimo. Si tiene una mejor visión que el árbitro. Sí. Por ahí el árbitro a lo mejor está un poco más tapado, pero... Si ves la jugada de nuevo, te das cuenta que está muy bien paradito, pero me parece que se lo come más en línea que el área. Y creo que en la expulsión de Claudio Pochettino, y lo dijo Jorge, ¿no? Se equivoca de Pochettino. Sí. Para expulsarlo. Sí. Al técnico. Y que no era Lucas, estamos hablando de Javier, de Javier. Que gritaba. Exacto. No, porque Claudio se llevaba la mano al pecho y decía, a mí me expulsaron, ¿y yo por qué? Porque claro, Claudio estaba dando indicaciones. Claro. Estaba dando indicaciones en ese momento. Estaba hablando con su defensa, que tuvieran cuidado. Claro, el árbitro escuchó algo. Ahora, nunca vi tantos reclamos a un árbitro, a un línea y a un cuarto árbitro como el sábado. Sí, todo el mundo reclamaba. De todos lados. Sí. Todo el mundo porque cobraba y si no cobraba porque no cobraba. Cada uno juega su partido. También hay que decir que quien estaba como en este caso cuarta árbitra no es muy fácil de arriar. No, ya cuando la mirás nomás ya es como que lo pensás dos veces. Impone si respeto, Nancy Acevedo, ¿no? Sí. Impone respeto. Pero después, en líneas generales, creo que aprobaron, pero no con creces. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Pero fue merecido el triunfo de Newbery, ¿eh? Sí, fue merecido. Lo que hizo colectivamente, presionando todo el partido. Ahí está. Sí, ¿pueden volver la cámara? Un poquito para atrás. Un poquitito para atrás en esa jugada, un poquito más lenta. La jugada de ese penal, y fíjate dónde está el juez de línea, que podría haber levantado la mano, o podría haber levantado el banderín, porque fíjate, ahí cuando la agarra la cámara justo del costado. Sí, el línea no está justo en la cámara, pero está en esa dirección, ahí aparece. No, sí, se ve, lo ve perfecto. Yo creo que, a ver, la figura, nosotros lo elegimos a Patricio Madero, que creo que mientras estuvo bien físicamente... Me parece que fuimos un poco injusto. Sí, porque Yaguzzi jugó un gran partido. Sí. Porque también Gonzalo Gaetán jugó un gran partido. Uh-huh. Y Rossi. Rossi jugó muy bien. Y hay algo que dijo, creo que fue Gonzalo Gaetán, que están muy bien físicamente. Destacó el trabajo de César Rosati, el preparador físico... De Jorge Newbery, porque realmente presionaron durante todo el partido. ¿Qué es lo que quería Moreira? Matías Moreira, tenerlo a Uwe lo más lejos posible de su arquero. Es que vos fíjate que es, si bien no con presión, sino que fue con un poco más de juego, lo que hizo Studebaker también,
Con Hugues. Con Hugues. De tratar de mantenerlo lejos de mientras que no estén cerquita. Claro. Porque saben que Hugues tiene jugadores como para desequilibrar. Exacto. Y realmente, físicamente, muy bien el equipo de Jorge Newbery. Y como decía Jorge, ganó bien. Y a los rivales, lógicamente, les conviene que Nacho Escocco juegue lo más lejano posible al área. Es que vos sabés que es el as de espada. Es el as de espada, el as de basto y el 7 de oro. Por eso ha convertido menos que lo que llevaba en esta, a esta misma altura que el año pasado. Es que le tomaron la mano. No, no es que le tomaron la mano, lo mejor es que está retrocediendo mucho, porque a un jugador de esa característica es muy difícil tomarle la mano. No, no, le tomaron la mano al equipo, digo. De claro. Tratar de que no tenga volumen de juego y llevarlo. Sí, a lo mejor, como decían, trazando un paralelo, ¿qué haces? ¿Lo marcás a Palermo o marcás al que asiste a Palermo? No, y al que asiste siempre. ¿Marcás a Riquelme o al que se la da a Riquelme? Claro, claro. Al que se la da. Entonces, termina y siendo también un juego convengamos, de ajedrez prácticamente. Claro, de quién, claro. De que quién es, creo que el primer pase de ese andamiaje, que es Johnny Villalba, que no está para jugar. Claro. Y el primer pase del otro equipo es Gaitán. Sí. Claro. Que siempre toca de primera. Siempre tocó de primera, y que no es fácil, sobre todo cuando... cuando jugás en el medio, en ese borbollón en de ese borbollón de piernas y jugadores, y siempre el de la camiseta tricolor, ¿viste? Claro, bueno, pero a ver, en este equipo de Uve, ¿quién sería el asistente de Escocco? Arismendi. Que no está teniendo... O el Geta Pérez. O el Geta Pérez, que no están teniendo el rendimiento que tuvieron... en otros partidos, en otras fechas y tampoco el año pasado. Claro. Si bien Arismendi el año pasado no fue tan desequilibrante, yo creo que en las primeras fechas de este campeonato de sí. Este campeonato sí. Y no está teniendo. Era el mejor asistente de Nacho. Sí. Y, entonces y, al tomarlo y no dejarlo que haga su juego, a Nacho se les complica para que la pelota. Claro, siga. Exactamente. Y vos entonces, fijate. Le van cortando el circuito. Que si fíjate, vos... que es tu debate, y Jorge Newbery le jugaron prácticamente de la misma manera. Espejo. Es más, si ustedes se fijan, este partido no estuvo Jorge Rotondo. Por quinta amarilla. Por lo tanto, si hablamos de los primeros pases, a ver, Acuña, Rotondo, Villalba, Arismendi, Escocco. Claro. Si lo llevamos así a grosso modo, ¿no? Sería la escalera para que llegara a la claro. Plataforma. Lo que pasa es que Acuña estuvo más preocupado por hacer lo que hace excelentemente bien, que lo hizo bien por otra parte. Que lo hizo bien por otra parte, sí. Sí, que a ver, creo que Sebastián Acuña, estamos hablando, sin temor a equivocarme, creo que el mejor central de la liga. Yo creo que sí, en líneas generales sí. Al menos en cuanto a rendimiento sí. Parejo. Es que es parejo, ¿no? Es parejo. No te juega, a lo mejor, no te juega para 10 puntos, pero nunca te baja de 9. Del 8. O de claro, 8. Porque, a ver, claro. A lo mejor, claro. Trazando paralelismos y comparando, no es Juan Simón, sí. Sí, pero tampoco es un 4 de copas. O sea, es como dicen ustedes, no baja de los 8 o 9 puntos. Parece que no va a llegar y siempre llega. Y parece que va a golpear y todo de arriba y saca nunca todo golpea. De abajo. Y no golpea. ¿Eh? Claro. O sea, ¿ustedes se acuerdan cuando Guillermo Barros Esqueloto decía no tiren esos centros de M? Claro. O que no hagan esas faltas bobas. Decime, ¿qué full tonto ha hecho Bocha Acuña así rápido? Yo no me acuerdo. No. No me acuerdo. Porque es un bueno, jugador... Algo muy parecido pasaba enfrente con Falkenberg. Bueno, y claro. Vos fijate que eso, se enfrentaron. Cuando jugaban juntos... Claro. La mejor dupla de centrales de la liga. La mejor central de la liga, lógico. Claro. Yo creo que son dos referentes de los dos equipos que han venido este año a reforzar tanto a Jorge Newbery y Víctor Falkenberg como a Lugue Fútbol Club, el Bocha Acuña, y se han convertido en referentes. De hecho, Víctor es el capitán de Jorge Newbery. Claro. Y realmente son jugadores importantísimos en la extrema defensa de los dos equipos. Pero bueno, en líneas generales decíamos, ganó Jorge Newbery, ganó bien, 6 de 6 para Matías Moreira. Obviamente que todavía falta mucho, pero está consiguiendo... 6 puntos de 6 en juego. De 6 en juego. Si uno le diga 6 de 6 porque se va agrandaba si metí 6 partidos... No, 6 de 6 en juego. Pero
¿Qué pasa? Todavía falta mucho para conseguir, me parece, el funcionamiento. Pero sí, de la mano de los resultados, llega el funcionamiento. Exacto. Pero se vio bastante la mano de... Qué cosa loca que tiene el fútbol, ¿no? Sí. Porque, a ver, se va Pablo Lecher de General Belgrano porque no tiene buenos resultados, y al mismo tiempo que se va Moreira de Juventud Pueyrredón, viene Lecher a Pueyrredón y Moreira termina agarrando Newbery. Sí. O sea, viste ese cambio de pieza, sí, donde vos, a ver, por ahí te pones a pensar, pero si a este técnico no le fue tan bien porque lo echaron o se fue o lo que quiera de tal equipo, ¿qué te hace pensar que nos va a salvar? ¿O nos va a servir a nosotros? Bueno, está demostrado con Moreira que sí se puede. Sí se puede, sí, sí, claro que se puede. Y Moreira, que tomó a Juventud Pueyrredón, ya armado. En su momento ya armado y con un solo partido perdido. Exacto, el año pasado lo saca campeón. Claro. Y ahora juega dos partidos, gana dos partidos con un equipo que, está bien, Damián García da un paso al costado por una cuestión de rendimiento. Lo toma Charango Mancini y después por problemas personales no pudo seguir, ¿sí? No pudo seguir. Y bueno, le tocó tomar el timón y realmente lo está haciendo de la mejor manera. Y es complicado para un equipo tener tres técnicos en un poquito más de media temporada. Claro, y estar dentro de los ocho hoy. Uh-huh. Hoy estar dentro de los y ocho. Y más complicado para Matías Moreira, que encima no es... De este equipo ningún jugador lo trajo él. No. Claro. No, exactamente. Entonces, se tuvo que adaptar a lo que hay. Y te digo, demasiado bien los pibes se adaptaron al juego que quiere Matías. Es que, por eso te decía, también que los resultados ayudan, porque de la mano de los resultados está el poder de convencimiento también, ¿no? A lo sumo dio lo que hay por Cervantes, nada más. Sí. Creo el último. Y creo que lo falló. Si bien no tuvo un gran partido el sábado, pero demostró que es un delantero. Es un jugador muy interesante. Es muy interesante y juega muy bien, pero sin pelota. Sí. O sea, arrastrando marcas, abriendo el camino para que lleguen los volantes. Y sabe generar espacios y sabe generarse sus propios espacios y también corriéndose generar espacios a los demás. A los compañeros. Que sigan de frente. Por eso pudo tanto Madero como Yayusescu poder ir en medio. Y Rossi cuando pasaba por el medio. Y Patricio Madero, que creo que volvió a la posición que jugaba en Studebaker el año pasado. Creo que está jugando en esa posición, que es donde más rinde. Es como un volante carrilero con llegada, que también tiene quite, que también tiene pase. O sea que es un jugador completísimo. Sí. Es muy completo el Oriundo de Cañada Seca. Así que entonces cerramos ahora el capítulo de Liga. Pasamos de página al día de hoy. Vamos al día de hoy. Día no de hable hoy. De página del día de hoy, porque las referencias no son buenas. No, pero sí, bueno. Como que no. Buenísimas, porque la verdad vimos grandes partidos, grandes equipos y por sobre todas las cosas un premio también para ese el esfuerzo, ¿no? El gran, como lo dijo el intendente Yarela, ¿no? El gran equipo de trabajo, de organización de la Liga Benadense de Fútbol, donde trabajó mucha gente. Como lo dijo Jordán también, a lo mejor es la gente que por ahí no, la gente, el común futbolero no los conoce, pero hicieron un trabajo bárbaro para albergar a 400 jóvenes aquí en Venado Tuerto, y con todo lo que eso significa, con lamentablemente un chico lesionado que se tuvo que volver hacia su ciudad de Rafaela por una lesión, pero realmente estuvieron todos y coincidieron todos que fueron muy bien atendidos. ¿Eh? Y sobre todo también dándole tranquilidad a los padres o a los familiares de los jóvenes que no pudieron venir. Claro, que no pudieron venir. ¿Eh? Así que vamos a ir a Copa de Plata. Copa de Plata. Liga Rafaelina con Copa Liga de Plata. Cañadera. Claro, la Copa de Plata, exactamente. Lo que serían el tercero y cuarto. Bien. Pero también tuvo la Copa de Bronce y hasta se jugó una Copa Consuelo. Exacto. Y también el tema del Fair Play. También hubo Copa para el Fair Play. Un trofeo, digamos. Un trofeo para el Fair Play, los goleadores y vallas menos vencida también. Uh-huh. ¿Eh? Así que vamos a hablar de la Copa de Plata primero, donde se enfrentaban los equipos de la Liga Rafaelina. Con la Cañadense. Con la Liga Cañadense. ¿Eh? Así que vamos a ir a las imágenes
que generábamos allí en cancha de Jorge Newbery. Y allí vamos a tener el primer gol. Tremendo. Tremendo golazo. Fíjate de dónde le pega. Fíjense qué tremendo gol del equipo de la Liga Rafaelina de fútbol. Un golazo, realmente nada que hacer para el arquero. No, absolutamente nada que hacer. Cuando le pegó como venía, la pelota cayó prácticamente de golpe. Y bueno, ya empezaba a demostrar con esto, ya había empezado a demostrar por el otro lado Rafaela que iba a ser el dominador del juego. Allí una gran jugada del nuevo jugador de... De Unión de Santa Fe. De Unión de Santa Fe. De Gómez. De Gómez, exactamente. Mirá, otra muy cerquita también. En línea... Y ahí viene el gol. Mirá qué cabezazo. ¡Oh! Hermoso cabezazo. Pero fíjate vos el centro cómo viene, bien bombeado. El cabezazo bien llovido. Y el arquero que no llega. Que no va a llegar nunca. No, claro. No llegó, pero es realmente... Que la primera impresión del arquero ante un cabezazo así bombeado es que la pelota se va a ir arriba. Claro. Vos fíjate que... Cuando quiere reaccionar... Ya era demasiado tarde. Demasiado tarde. En este partido, sí, podemos decir que la Liga Rafaelina mostró credenciales y fíjate este gol, mirá el centro y el cabezazo perfecto, fíjate, mirá. Parietal derecho, cambiándole la trayectoria de la pelota. El centro. El centro a tres dedos. Perfecto. Ya. Perfecto. Perfecto, perfecto. Mirá cómo amaga y engancha. Ahí. Ahí está. Fíjate cabezazo ahora. Bien lejos de la marca del arquero. Sí, olvídate. Pero decíamos, la Liga Rafaelina mostró credenciales. Fíjate ese enganche, me hace acordar el del Kun Agüero. Ahí está. Sí. Sí, ¿sabés que sí? El regate cortito. Sí. Contra Gallego Méndez. Sí. Sí. Contra Gallego Méndez. Se jugaba para ellos. Sí. Pero vos fíjate que en este partido la Liga Rafaelina, que por un gol. No había entrado en la Copa de Oro. No había entrado en la Copa de Oro. Y realmente mostró credenciales desde el principio. Desde el principio fue más. Fue más. Y esta es la final. Ya. Y esta es la final. Ahí viene el primer gol. El primer gol de la Liga Rosarina. Que curiosamente no tuvo a ningún... los goleadores fueron tres. Sí. Sí. Compartieron la tabla de goleadores. Pero ninguno fue de Rosario. No. Dos sí, de la Liga... De una falencia, de no tener un goleador, pero también habla de la virtud de haber salido campeón, ganando, y que conviertan muchos jugadores, aunque no uno en cantidades grandes, sino más bien repartido la cantidad de goles entre muchos delanteros, ¿no? El gol de Benavides, fue el primero. El segundo. Allí está el segundo para el equipo rosarino. Fíjate, ahí está... El gol del equipo de Rosario. De que fuera la figura de la cancha. De que fue la figura de la cancha, exactamente. Allí, el hombre de Rosario Central. Exacto. Sí, señor. Allí va a venir el descuento. Fíjate. El gol de la Casildense. Otro gol hermoso también. Cabezazo, pero fíjate. Perfecto. Y lo decíamos en ese momento. Era de pelota parada para Casilda. Mirá. Era anticiparse por la envergadura física de los, chicos de Rosario, ¿no? Claro. Era la única forma de llegar. Fíjate, el centro que va a venir de García, el zurdo que le pega, también. Bastante bombeaditos los centros, ¿eh? Uh-huh. Pero lo agarró el arquero a mitad de camino. Exacto, lo agarró. Y eso es lo peor que le puede pasar a un arquero. Claro, exactamente. Qué bien que se eleva el jugador de Brasil también. Sí, muy bien, muy bien. Realmente muy bien. Y acaba de venir otra situación. Y fíjense el arquerito, ¿eh? Por dos veces... Muy buen arquero el de la Casildense. Muy buen arquero. Si bien no tiene una gran talla física, pero es muy rápido de piernas, tiene unos reflejos bárbaros. Fíjate, ¿ves? En dos oportunidades se queda con la pelota el arquero Casildense y allí va a venir el gol de Ruiz, ya como para sentenciar la cosa. Después de un tremendo pase de... No, de el jugador de Rosario Central, número 10, chiquitito. ¿Boccioni era? Bigliercio. Bigliercio. Metió dos pelotas iguales, ¿eh?
Después de esta iba a ser otra más también, pero al revés, desde el centro hacia la izquierda. Hacia Morales. A Morales. Al número 9. Ahí está. Realmente. Pero bueno, fíjate los equipos que estamos nombrando, sí, ¿no? Jugadores de Central y de Newell's. También de Unión, Adiur, gente de Atlético Rafael. Gente de Estudiantes de La Plata que estaba en la cabina de al lado, que nosotros pensábamos que era un periodista colega. Y realmente había muchas anotaciones, ¿eh? Mucho nombre. Mucho nombre y seguramente buscando números de teléfonos de papás. No, dijo que querían hacer todas las cosas como correspondía. Sí. Primero comunicarse con la federación para ver a qué club pertenece, y de ahí hablar con el club y hacer todo lo necesario de papelerío de club a club. ¿Sí? No querían pasar por arriba ni siquiera del club. Venían, se encargó de aclararme eso. Dice, te quiero aclarar esto. No venimos a robar chicos. Si no venimos a ver chicos para tratar de llevarlos, pero siguiendo las vías que corresponden. El club con la federación con el otro club, nos ponemos en contacto y arreglamos. Bajada de línea de la dirigencia. Sin duda. Obviamente. Sin duda, bajada de línea de la dirigencia, me parece muy bien. Que estos torneos también sirven para eso, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Sí. Pero realmente ha sido una gran jornada de día domingo. Las felicitaciones a los chicos de la Liga Rosarina, que se quedaron con el campeonato. También para la Casildense, que fue un dignísimo rival. Sí, sí, la verdad que sí. Y vos sabés que yo los veía cuando salía, los veíamos con Jorge, los chicos llorando. Obviamente que es ese momento cuando termina el partido, pero después, bueno, festejando, porque realmente hay que llegar a la final. Seguro. Hay que llegar a la final. Y no seguramente era fácil entre 18 equipos en 3 días, ¿eh? Sí, son muchos partidos. Partidos muy seguidos y bueno. Por ahí tocan partidos muy duros. Y durísimos. Y por ahí tocan algunos rivales que son durísimos. Y sí, sí, sí. Calculá que jugaron la gran mayoría 2 partidos el viernes y 2 el sábado. Claro, exactamente. Así que un balance más que positivo, creo que este campeonato para todas las ligas, pero en este caso la Liga Benadense, que le tocó organizar junto con la Federación Santafesina de Fútbol, estuvo el señor Carlos Lanzaro, el presidente de la misma, entregando también los premios, y la verdad, las felicitaciones y por muchos campeonatos más. Entonces quiere decir que cuando se quiere, se puede. Obvio que sí. Está bien. Obvio que sí. Obvio que sí. O por lo menos cuando se quiere intentar, ¿no? Lo intentás y tenés imponderables. Sí, sí. Claro. Pero bueno, en este caso se quiso, se trabajó y se pudo. Uh-huh. Así que felicitaciones por eso. Muy bien, llegamos al final, señores. Nos vamos. Qué lindo. A las 18 estamos con el señor Jerónimo Rena. Vamos a estar. En la ruta del fútbol. En la ruta del fútbol. ¿Va a venir? Sí. Me dijo que tenía un acto proselitista. Ah, es capaz, sí, sí. El converso puede ser que no pueda, que tenga que conversar. Y bueno, ¿uno será uno de los pases del año? Puede ser. Y puede ser. Vio que ahora, bueno, viene Eddie a Boca. Uh-huh. Va a tener la número 10. Otro número 10 viene al primer grande de la Argentina. No, nosotros no nos convocamos a nadie todavía. No, porque el primer grande de la Argentina, porque fue el primero que ganó la Intercontinental. No, yo pensé que se la ganó al Celtic de Glasgow, el 67. Sí, que lo repiten tantas veces al gol y en la próxima vez lo va a errar el chango. Lo va a errar un día de esto. Lo va a errar. Lo va a errar. Si lo va a errar. De Poi. Sí, sí. En cualquier momento la erra, se le siguen pasando. Claro. Eso sí que es vivir de recuerdo. Juanfer Quintero, que el martes llega. Va a jugar en Racing. Es más, le dijeron, la firma. Y 2 milanesa a caballo. Muy bien. Le dije a Juan. Kylian Mbappé. Un número terrible. Sí, no te alcanza la hoja para meterlo cero. 22 euros por segundo. ¿Qué tal? Más o menos lo que gana Marinelli. Lo que le ofrecieron. Más o menos lo que gana Marinelli. Pero bueno. Más o menos. Jorgito, sí, no. Llega uno por año. También una cortita les dejo. Sí. Un sueñito que tiene el vicepresidente de Boca. ¿Cuál? Un central. Sí, que venga acá al Bosque. Sí, para que a Van Dijk. No. Y con esta, yo no digo más nada.
Porque no, no se haga el Jorge Rial. No, no, porque si no nos vamos a llenar de humo el estudio. Sergio Ramos. Nos vemos. Chao. Ah, bueno. Chao, chao. Cerrame la 8, nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Una producción de Multimedio GS.